Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca tuvo la primera reunión con los expendedores de carne para llegar a un acuerdo del precio de este producto en Arauca. En los próximos días se conocerá el decreto. La Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca sostuvo la primera reunión con el gremio de los expendedores de carne con el fin de llegar a un acuerdo del precio de este producto en la capital araucana. Esta semana nos reunimos con representantes de ganaderías, comité de ganaderos, la Polfa, estuvo representación de ganaderos, la comunidad, para tomar la decisión del nuevo decreto de la carne, el nuevo precio de la carne, ya que se especula que en el municipio hay desabastecimiento y pues que viene siendo en parte tarea del frigo. Lo que sucede es que el ganado ha cogido un precio, ha subido de precio en todo el país por las exportaciones que tiene el país. Entonces los ganaderos están enviando sus animales en pie o a veces en canal para unos mejores, con una mejor demanda que hay en el país. El municipio de Arauca, pues el consumo local, se dice que hay desabastecimiento, pero pues la verdad es un desabastecimiento que hay en todo el país. Según el secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, el incremento del precio de la carne ha sido en todo el territorio colombiano. Como les digo, el incremento del precio de la carne ha sido en todo el país. Ya los municipios de Piedemonte también han decretado el aumento, por el aumento que ha tenido el precio de la canal. Sube la canal, debe subir el precio del consumidor porque pues es la regla matemática que se utiliza en estos casos. Entonces, por eso la otra semana estaremos reunidos con toda la comunidad, todos los gremios, para que sea una elección democrática y que todo el mundo participe. El funcionario manifestó que por el paro y bloqueo de las vías del departamento de Arauca, solo se está sacrificando para la capital araucana. Han habido afectaciones por el cierre de la vía, por ejemplo, allí de Grimonero, pero ya pues al levantarse hay sacrificio normal para el consumo local. El sacrificio para nivel nacional sí se ha visto afectado por las diferentes marchas y cierre de las vías de, pues, ya en todo el país. También aseguró que en el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado unos recursos para inversión al frigorífico. Claro que sí, vamos a fortalecer el frigomatadero con unas inversiones para que quede proyectado en 30 años, a no hacerle más inversiones, sino simplemente seguirlo manejando de la mejor manera. De igual manera, un recurso a nivel nacional llega también al frigomatadero para hacer unas ampliaciones y poder tener un vehículo nuevo y otras condiciones que nos exige la ley para seguir operando de la mejor manera. En los próximos días estaría saliendo un nuevo decreto por parte de la Administración Municipal sobre el precio de la carne en Arauca.